Ay. ¿Estás bien? Sí. ¿Necesitas ayuda? No, no, estoy bien, estoy bien. Bueno, tenés que tener cuidado, sí. Porque ella arrancó despacio, pero te agarra un loquito que arranca con todo y te mata. No la contás, mi amor. Te morís. ¿Princesas? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo te llamas? Ay, no me acuerdo de nada. Oh, perdiste memoria. Ay, permiso. Bueno, tú eres Marcos y yo soy Erika. Un gusto. ¿Y nosotros qué somos? Todavía no somos nada. Pequeñas dosis son grandes dosis, pequeñas dosis de amor. Buenas. ¿Qué hace Marquito? ¿Cómo anda? Y acá ando. ¿Qué te pasó en la pierna? Nada, estaba en la bicicleta el otro día y me atropelló un auto. Qué macana. Bueno, ¿qué vas a llevar? Merluza. Un kilito, dame. ¿Cuánto te debo? 5.90. Nada, déjalo, 90 lo pongo yo. Gracias. Amor, amor, está yendo muy rápido. Ay, mi amor, perdón, me habías dicho que estabas preparada para conocer a mi mamá. No, está yendo demasiado rápido. Me estás enamorando mucho en muy poco tiempo. Y a tu mamá, estoy totalmente preparado para conocerla. Le voy a hacer mi especialidad, que es merluza hervida con cubitos de zapallo. ¿Qué? Mi amor, esa es mi especialidad también. No puedo creerlo. No lo puedo creer, es increíble. Es la primera vez que pasa esto en mi vida. Hola, Miriam. Erika. Encárgate de esto. Permiso. Nora, señora, ha llegado la señora Erika. Ah, bien, Miriam. Quédate aquí. No te muevas por si llegamos a necesitarte. Hola, mami. Ella es Marcos. Hola, señora. Ay, Marcos, por fin te conozco. Erika dice que sos un Sjekking, que en noruego significa hombre hermoso de buena calaña. Uy, gracias. Yo lo único que quiero es hacerla feliz a su hija. Ay, querido, entonces ya tenemos algo en común. ¡Miriam! Sí, sí, señora. ¿Has escuchado lo que dice el muchacho? Por favor, acompáñala a la cocina, porque además de ser un buen nuero, es un gran cocinero. ¡Guyok! Como diría tu padre, Erika. Ay, señora, que ya le he cambiado el cuadrito de lugar, ¿ah? ¿Eh? Estaba juntando muchita humedad, está encimita a su vida, ¿ah? Bueno, fue humedad. ¡Fuck! ¡Vamos! Chao, vida. Y si precisa de ayuda, me avisa. Ah, sí. ¿Me das una mano con las muletas? Sí, como voy a hacer, señor. Gracias. Me tomé el atrevimiento de traer mis propios escarbadientes porque no sabía si iba a haber acá o qué estilo tendrían, tal vez. Ay. Marcos, la mujer de la foto es tu mamá biológica. Allí se la ve disfrutando de un verano en la costa atlántica. A pesar de que no esté a tu lado, ella te acompañará siempre. Te quiere tu mamá del corazón. ¡Ay, eso es la señora Nora de joven! ¡Ah! ¡Mira qué
muy bien se conserva. Esas son las cremitas que ella usa en el rostro. Hace mucho tiempo que usa las cremitas. Yo ya ni uso. ¿Para qué voy a usar? Yo estoy aquí encerrado. Yo no hay nadie me ve. Nadie me dice nada. Ella usa muchas cremitas en el rostro. Me gusta. Así tiene como 7 u 8 cremitas. Ay, no. 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 ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto me pasa. ¿Qué haces con una foto de mi mamá? Nuestra mamá, nuestra mamá. ¿Qué? No, no puede ser, Marco. Somos hermanos. ¡Por Dios! Marcos. Pero no es tan fácil separarnos. Puede que sea difícil. Puede que sea difícil y doloroso. Pero yo te amo. Te amo. Y no como una hermana, te amo como la mujer de mi vida. ¡Marcos, estás loco! ¡Me acabas de decir que eres mi hermana! A ver, te acabo de decir que sos la mujer de mi vida. ¡Despierta, Marcos! Turelli, vemos el futuro. Hola. ¿Qué tienen para decirme sobre mi futuro? Una mujer. Una hermana. Una adopción. Pero si yo soy hijo. Tu novia no es tu hermana. Si tu novia no es tu hermana, ella es adoptada. ¿Dónde está la plata? Tada, tada. Desde el vamos yo no tengo novia. Son 5.90. Maya, ¿cómo 5.90? Son 200. Si este recuerdo que tuve es real, entonces Erika no es mi hermana. Solo tengo una forma de comprobarlo. ¿Quién golpea la puerta de esa manera? Disculpe, señora Nora, soy yo. Soy Marcos. Pero Marcos, ¿qué haces aquí? Apenas hace un rato has salido corriendo como un demonio. Tengo una pregunta que hacerle y la única que me lo puede responder es usted. Vale. Pues quien pregunta es porque desea saber. Usted entregó a un hijo hace 25 años a la familia Petronucci. ¿Pero quién te dio esa información? Ese hijo soy yo. Ah, Marcos. Entonces voy a tener que explicarte. Cuando yo quedé embarazada, era muy pobre y no podía tenerte. Yo quería que tengas una vida llena de oportunidades que yo no te podía ofrecer. Entonces decidí darte en adopción a la mejor familia que yo conocía. Los Petronucci. Acá estoy. Acá estoy, mami. Acá estoy, mamá. Mamita. Mami, que te tengo. Mami, te quiero. Mamita mía. Ahora te preguntarás cómo demonios hice yo para tener esta casa. Pues bien, el azar estuvo a mi favor. Conocí a Gerald Atatürk y llenó mi vida
de lujos que nunca antes había conocido. Queríamos formar una familia, pero a sus 98 años él no me podía dar un hijo. Entonces decidimos adoptar a Erika, pero las cosas no salieron según lo planeado. Y él se la llevó a vivir a Noruega. Cuando él murió, ella volvió a mí. Entonces, Erika no es mi hermana. No, Marcos. Pueden estar juntos. Señora, mira, la niñita Erika está en la tele. La carne argentina es la más sabrosa. Estoy llevándome en la valija un bife envasado al vacío. Porque, bueno, yo me vuelvo a Noruega, a mi país. Tristemente. Sí, Marcos. Ve a buscarla. Mami sabe lo que te dice. Ay, tonta mía, siempre metiendo donde no me llaman, ¿no? Vas a arrepentir, ¿no? Jenny y Lenny nos dejaron ingresar a su apartamento. Buen día, señorita Erika. Hola, Ricardo. Tengo que llegar. Al aeropuerto Ministro Pistarini. Sea discreto, por favor. Por supuesto que sí, a la orden, señorita Erika. ¡Marcos! ¡Marcos! ¿Qué haces aquí? No me digas, mi amor, somos hermanos. No, mi amor, de eso quería hablarte. Todo esto que tenemos en común, esta conexión que sentimos. Nuestra especialidad en la cocina, que sea exactamente la misma, no es porque seamos hermanos. Estamos creados el uno para el otro. Vos sos adoptada. ¿Estás en serio, Marcos? Sí. Sí, podemos estar juntos. Es la primera vez que pasa esto en mi vida. Sos lo mejor de mis días. Creo que tú. Bueno, aunque no seamos hermanos, igual vamos a ser parte de la misma familia. Vamos a ser papás. ¿Cómo? Papás.